Buenos días, pichuchis. ¿Quieres pintar? No. Ay, pero esa pintura es para la pared, mami. No se puede pintar eso tú. Compré pintura. Bueno, pichuchis. Mi careto es de... Bueno, ahora os cuento por qué es mi careto. Son las 12 de la mañana. Tenía pensado en abrir vídeo mucho antes, pero se me hizo tarde, tenía cita en el doctor, tenía que ir a por pintura. Ay, bueno. Aparte de que la noche fue horrorosa porque Marco durmió muy mal en la cama grande, se despertó muchas veces, me llamó como 6-7 veces, que si se le ha salido la pierna del edredón. La mañana fue horrorosa también porque Marco se ha despertado mal, de mala leche, de no quería vestirse. Quiere hacer pipí solo y al hacer pipí solo a veces se le escapa, porque hasta que se quita el pantalón para subir pues se ha hecho pipí encima. Se enfada también porque se lo ha hecho encima. O sea, en fin, total complicada. Esta mañana ha sido, ay, horrorosa. Estuve en el doctor para hacer la primera ecografía, porque en el hospital te lo hacen muy tarde cuando vas al público, y me lo hicieron. Mira, aquí se ve el bebecito. El caso es que justo al llegar, al entrar en el gabinete, bueno, cuando te dice, pues vete detrás de la cortina y quítate la parte de abajo, no sé qué, y túmbate, pues me quito todo y justo me doy cuenta de que estoy manchando y se lo digo. La verdad es que no sé cómo explicar esto porque es que me dan ganas de llorar otra vez. Bueno, el caso es que me ha hecho una eco, me ha dicho que el bebé está bien. El bebé está muy bien. El caso es que... estoy viendo ahora que no se ve en la eco esto. El caso es que aparte de la bolsa, no sé si es esto, que creo que no, aparte de este saco negro que se ve donde está el bebé, se veía otro saquito negro aquí aparte. Y me ha dicho que es porque hay un desprendimiento de la bolsa, un desgarre de la bolsa, que es que no sé exactamente cómo ha formado la... Eso, un desgarre o un desprendimiento, y por lo tanto es un embarazo de riesgo, que no tiene por qué pasar nada, pero puede pasar que pierda al bebé, porque ese desgarre, por eso estoy manchando ahora mismo, y ese desgarre de la bolsa se puede coagular y desaparecer, o se puede hacer más grande y se va a transformar en una regla, que es cuando pierdes el embarazo. Pues... y es que inevitablemente lo piensas. Y mira que le he preguntado de todo y ha dicho que simplemente pueden pasar estas cosas. No es porque yo he hecho esfuerzo, no es por absolutamente nada que yo he podido hacer o dejar de hacer. Así que me estoy rayando porque ahora mismo tengo como dolores de tripa, de regla. Y me da miedo que vaya más. No quiero tener estos dolores de regla. ¡Buenos días, pichuchis! Como podéis ver, hoy estoy animada. Ay, me voy a sentar un poquito con vosotros aquí, pues estaba antes liada con la plancha y me he cansado de estar de pie. Bueno, la verdad que no me acuerdo lo que grabé la última vez, porque hoy es la primera vez que cojo la cámara en una semana. Y es porque, bueno, pues ya sabéis, la última vez creo que hablé de lo que me pasa en el embarazo y tal, que no es que haya pasado algo bueno ni nada por el estilo, pero como ha pasado una semana y veo que sigue todo dentro de lo bueno, ¿sabéis? Y pues me he relajado un poquito. Acabo de ver ayer un vídeo de Cristina Life, que seguro que la conocéis. Ya que está embarazada ahora, pues me hacía mucha ilusión y curiosidad ver qué tal le va.
Y el caso es que está contando en su último vídeo que ha tenido un sangrado súper fuerte, una hemorragia súper fuerte, y aún así el bebé está súper bien y tal, y de repente dice, bueno, que nada, que se ha quedado todo en el susto y que era un hematoma. Y yo digo, ¿y qué es un hematoma? O sea, que es lo mismo que tengo yo y yo me he asustado tanto. Pero claro, veis, a ella por pasarle tantas cosas y jolín, haber pasado por tanto sangrado y tal y estando todo bien, pues claro, la chica está muy optimista y muy bien. Claro, a mí no me ha pasado esto nunca, no sé de qué se trata y cómo es. Y pues me asusté mucho, pero me ayudó mucho su vídeo, ¿eh? Y nada, estoy mejor, decir que estoy mejor. Llevo 3-4 días que no me siento mal para nada por el día, o sea, me siento súper bien. Nada más que por la noche, a partir de las 8:30, caigo como las moscas, o sea, no puedo ni a, no me saques ni una palabra de la boca, o sea, caigo reventada. Y nada, llevo 2 días casi sin manchar, y así que yo creo que estoy bien, creo que estoy bien. Quiero creer que estoy bien porque faltan 2 semanas para la próxima ecografía. Así que anda que no queda. Y hoy es viernes, por fin. Mañana ya es fin de semana, ya Leo está en casa. Qué bien. Y hoy es el cumpleaños de mi suegro que cumple 80 años, pichuchis. Madre de Dios. 80 años, estando como está. Anda que no queremos llegar todos a eso, ¿eh? Y por cierto, había visto, espera que voy a coger mi móvil porque he visto en Facebook que es el cumpleaños también de una pichucha mía. Y digo, oye, ya que es su cumpleaños y mira, cae en el mismo día que mi suegro, Raluca Abusiloae. ¡Felicidades! ¡Cumpleaños feliz! Digo, mira qué coincidencia, digo, ya que hoy toca grabar y digo, la voy a saludar y la voy a felicitar por su cumple. Espero que tengas un día súper, súper bonito y que te mimen mucho y que te cuiden mucho y que te regalen muchas, muchas cositas. Siempre digo que te mimen mucho porque, jolín, es que es un día al año, pues es que ese día nos tendrían que mimar y tendríamos que mimar a los demás. Un montón, porque es una vez al año. Ay, os voy a enseñar la tarta que compré a mi suegro. Siempre me ha hecho ilusión comprar una tarta de esta de números. Seguro que lo sabéis. No he probado nunca una tarta así y, oye, también tenía curiosidad cómo sabe. Espero que sea buena. La compré de Mercadona, es congelada, pero tiene súper buena pinta. Espera que mira lo que le he hecho. Mira cómo la camuflé. Puse un montón de yogures por aquí para que no se vean. Porque es que luego viene mi suegro a buscar algo en mi nevera y lo ve. Y no quiero que lo vea. Así que espérate. Espérate, que ahora lo enseño. Os voy a enseñar solo el 8. Ahí está el 0. Mira. ¡Oh! Es que tiene una pinta. Eso sí, no sé si hay que sacarlo de la nevera 2 horas antes o algo así o algo más, ¿no? Porque como es congelada, pues eso. Que me daba muchas ganas de comprar una tarta así. La voy a camuflar otra vez. Que seguro que lo va a ver. A ver, esta no cabe muy bien aquí, pero. A ver. Así. Está entrando un hambre que me está entrando, que son las 11 casi, me voy a comer un plátano. Voy a hablar con la boca llena otra vez. No, me voy a esperar. Voy a coger mi móvil y quiero saludar a otra chica. Porque siempre digo, o te voy a saludar en el siguiente vídeo. Y claro, a lo mejor siguiente vídeo se piensa que es el siguiente que viene, pero no, porque pichuchas, he tenido los vídeos súper atrasados. O sea, ya veis que llevo una semana sin grabar y puse vídeo ayer el jueves, que es de la semana pasada de Halloween. Que fue eso. Y siempre digo, pues os voy a saludar en el siguiente vídeo, pero espérate porque me quedan como 3 para subir, que ya los tengo grabados. Así que llego a saludar muy tarde.
Pero hoy es viernes y este vídeo va a salir lunes. Quiero actualizar ya los vídeos para que sean más recientes porque ya, como que es mi cumpleaños y lo vais a ver dentro de una semana y es así que de raro que no me gusta. Y voy a saludar a Ana Isabe, que es de Almansa, que le hacía mucha ilusión saludarla. Hola, bonita. Muchas gracias por seguirnos. Besotes. Me está escribiendo un montón de gente por Instagram que qué tal va mi embarazo y tal. Y como no salió este vídeo donde cuento que estoy mala y tal, que me pasa lo que me pasa en el embarazo, me da cosa contestar porque digo, joder, es que si lo digo en Instagram, pues ya en el vídeo ya no va a ser, pues eso, actualidad. Ah, os iba a enseñar una cosita que compré. Os juro, mira, esta bolsa lleva también de una semana allí. O sea, creo que os voy a enseñar los tickets y todo. Es que estuve así estos días que no quise saber nada de nada. Y pues así lo tengo todo. Atrasado por aquí. Creo que se ha torcido la cámara. Compré el otro día, ¿cuándo fue? ¡Hala! Que se me cayó la cámara. Pero menos mal que funciona. Bueno, que os quería enseñar esto que compré la semana pasada, el jueves creo que fue, el viernes, no me acuerdo bien. Y es que estaba buscando desde hace ya un rato, desde que fui de vacaciones. ¿Os acordáis que estaba buscando así como un top y unas braguitas o algo para poder hacer las fotos estas de growing belly, no sé qué y tal, como va creciendo la tripa, ¿no? De embarazo y no encontraba nada que me guste. Porque tampoco quería que sea como un sujetador para que no se vea mucho, no sé, como que quería algo más así. Y encontré el otro día en Hollister esto. Vale, esto está por detrás. Esto es por delante. Y así parece muy pequeñita, pero me tapa bastante bien. Y es súper cómoda. Pues es un top. Qué pequeña que parece, pero es que me cubre de verdad, me cubre súper bien y tal. Y es elástica, pero que me valga para todo el embarazo. Es la talla S. Había probado una XS y me salía como las chichas por aquí. Y luego he probado una M y era como que grande. Aunque a lo mejor tenía que haber cogido la M para que me valga para más tarde, porque a saber cuánto voy a engordar. Luego también compré esto de Hollister porque estaban de rebajas. Esto costó 9 euros. Y a mí estos sujetadores deportivos así súper flojitos me gustan muchísimo. Pues son de tela, no tienen relleno, me gustan mucho porque a mí los sujetadores no me gustan, pero al tener mucho pecho pues hay que ponerse como siempre sujetador. Braguitas de Primark, la primera vez que los compro. Luego me compré de Zara, que ni siquiera me he probado luego en casa. Una camisa blanca, normal, no sé si se dice básica. Tiene la parte de atrás más larga. Es bastante larga. ¿Veis? Y luego la parte de atrás es más larga para que luego me cubra el culete. En el embarazo, cuando voy a empezar a usar leggings de embarazada, pues eso, que me cubra y que vaya un poquito más elegante, porque que del embarazo ir con leggings 10 meses, madre mía, qué coñazo. Así la parte de arriba un poquito más arreglada. La tela es súper, súper bonita. Es finita, es suave, es que es súper, súper bonita. Mira, ya que la tengo aquí, tengo la plancha encendida. Pues mira, la voy a planchar. Y luego me compré un pijama de Primark porque es que valían 12 euros, súper barata. No me la probé, que lo mismo la devuelvo, yo ya sabéis cómo soy, ¿no? Pues eso, XS, XS y a lo mismo me queda grande. No sé, voy a probarlo luego. Es que la tela es súper suave y me gusta mucho y va así como cónica, más estrecha abajo. Y me gusta bastante. Si me viene bien el pantalón, pues me lo quedo. Porque la blusa no me convence mucho y la veo grande. Fíjate, tu XS y la veo. Lo mismo ahora en el embarazo me vendrá, pero yo la veo grande. La veo muy ancha. Y tampoco es mi rollo de tirantes que me gustan. Pues eso ha sido la compra.
Eso ha sido mi compra. Y esto voy a empezar a usarlo ya. Jolín, tengo que probarme también los sujetadores. Por lo menos no me van. Voy a empezar a... Que tengo que hacer ya las fotos de embarazada, de la tripita y tal. No sé si voy a hacer hoy la primera. Es que, pichuchis, no tengo tripa aún. Y digo, que me parece raro hacer ahora foto o vídeo de la tripita. Porque es que es muy pequeña. Muy pequeña. No sé si esperarme a las 12 semanas y empezar con las 12 semanas, porque ahora mismo tengo, bueno, 10. Me faltan 2 días para hacer 11 semanas. Pero es que sigo sin mucha tripa. O sea, tampoco es que se va a ver mucho, ¿sabes? No sé si esperarme hasta las 12 semanas para tener más bultito ahí. Ay, compré esto también en Primark. Me pareció cara, 5 euros, pero me gusta esto, así de Navidad, y huele también bien y es de canela, que a mí la canela me chifla. ¡Ay, me encanta! ¿Te gusta la pasta? Sí. Muy bien. Oye, Marco, ¿mañana vamos al cole? Sí. ¿Otra vez? Sí. ¿Pero sabes que mañana es sábado? Sí. ¿Y tú quieres ir sábado también al cole? Sí. ¿Te gusta mucho, verdad? Miau. Miau. Marco es un gatito. Madre mía, pichuchis, qué hambre tengo. Qué hambre tengo. Me he comido el plátano ese y es como que no me hubiera comido nada. No me he comido nada. O sea, no me he hecho nada ese plátano. Me sigo muriendo de hambre. Y bueno, he picado un poco de la pasta de Marco y de la salchicha mientras lo hacía. Y ahora me voy a comer sopita. Es el último plato que me queda. Yo es que me lo voy a comer porque es que ha salido tan buena, tan mamá, rica. Porque esta vez. ¿Sí? ¿Pasta con salchicha, mamá? ¿Pasta con salchicha, mamá? Mamá come sopa. ¿Tú quieres sopa? No, se come con pasta con salchicha. Claro, Marco come pasta con salchicha, que ya se ha hartado de sopa estos días. Con agua. Claro. Mamá, ¿qué estás comiendo? Helado. ¿Es helado de fresa? No, el chocolate con blanco. Chocolate con blanco. Claro, porque Marco se ha portado bien y ha comido todo. Y de postre mamá le ha dado un mini helado, ¿verdad? Él no llora. No llora, Marco. Ahora se va a dormir y no llora. ¿Placha mami inquieto está? Sí. Y da. Ah. ¿Da mami? A mami. ¿Es un plache? De parte. Mírame. Pichuchis, después de comer, tengo un tripón. ¡Madre mía! Mira. O sea, es que ahora mismo está al máximo estirado. O sea, la tripa, ¿está? Mira. Así me pasa por la noche. Después de comer por la noche, madre mía, parezco que estoy de cinco meses. Mira que cacho tripón ahora. Ya habéis visto que antes no se veía nada. Es que, pero es que está petando. Es que peta. Bueno, os voy a enseñar algo que... ¿Os acordáis que dije que siempre que no grabo vídeos, pues yo hago alguna receta? Porque a mí me pasa eso. Y ayer hice... Mi primera receta de macarrons. ¡Macarrons, pichuchis! Y oye, me salió a la primera bastante bien, ¿vale? No se van a ver muy bonitos aquí porque, ¿sabes qué pasa? Que lo puse en un plato, bueno, os voy a poner una fotito por aquí porque le he hecho una foto cuando lo hice anoche para que lo veáis en un plato así como se ve, que se ve bonito. Lo que pasa es que lo metí en la nevera porque la receta pone que tiene que estar como 12 horas en la nevera. ¡Qué rico! ¡Qué cosa más buena, por favor! Bueno, no me salieron perfectos estéticamente, ¿vale? Estéticamente no salieron perfectos. Pero os digo, están de buenos, pichuchis. Están buenísimos. Esta perra me ha engañado, pichuchis. Mírala. En todo el sofá. Me ha llamado Marco, que está durmiendo. Y yo también estaba durmiendo. Ay, tengo un sueño. Son las 2:30. Lleva una hora durmiendo. Bueno, yo menos. Y sigue ahí. Me ha vuelto a dormir. ¿Y esta? Mía. Ah.
Me he levantado yo y se ha puesto en todo el sofá. Sí, hablo de ti, señorita. Oye, ¿y yo dónde duermo? Estaba durmiendo conmigo así, espera. Que voy a poner otra vez el teléfono y esté cerquita, por si me llama Marco. Y tú mueve el culo, señorita. No te hagas la loca. Así. Estábamos durmiendo así. A ver. Yo con una mano por debajo. Ay, mi niña. Así dormimos nosotros. Guapo. Ese color Apple. ¿Apple? Este es un poco morado. No, este poco. Ya estamos despiertos. En el ojo. Y muy parlanchines. Es color, es de purple. Purple. Este pone el papo. ¿Y cómo se llama? Color. Ciruela. 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 Muy bien. Yeah. Uno, dos, tres, cuatro, cinco pone. ¡Yobu! Te vas a hacer casete, no se huele, pone. ¿Once? Ciento setenta, 14, 15, 17, 18, 19, 20. ¿20? ¿Y 21? No, 21, 30, 20, 30. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30. ¡Tetra! ¡Muy bien! ¡Choca! ¿Y 31? 31, 32, 33, 34, 35, 7, 8, 9, 20. 40. 41, 42. 41. 42. No, perdóname. No. Perdóname, venga, cuenta Marco, solo Marco. Pequeña, más pequeñita. Estamos haciendo batidos de fresa, plátano y galleta. Y le hemos hecho uno al Yayo. Y como es su cumpleaños, le vamos a mimar un poquito hoy, ¿verdad? Y este es para Marco y para papá, ¿verdad? Venga. Muy bien. Y le ponemos leche también. Muy bien. Banana. Y más banana. Y más. Toda, ponla toda. Muy bien, Marco. Para Marco. Para Marco. Para Marco y para papá, ¿verdad? Para tuyo. Mira, a Marco le ponemos aquí un poquito, ¿vale? ¡Hola! ¿Para poner? Sí. Esto primero. Y el primero. Y palito. Bien. A ver. Pero esto no se levanta, se toma así, ¿vale? Sí. ¿Te gusta? Sí. Fashion. 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 Cumpleaños. Feliz. ¡Ay, qué bonito! Cumpleaños feliz. Te deseamos, papá. Cumpleaños feliz. Dime, es que me había dado ganas de llorar, no puedo contar.
cumpleaños, Marco. Es el cumpleaños de Yayo. Venga. Corre a la trona. Un deseo y a soplar. ¿Quieres soplar con el Yayo? Un besito. Ve con el Yayo. Un besito. Yayo. Venga, a soplar. A soplar con el Yayo, corre, a poner deseos. ¿Qué me has puesto el número? Que no salga el número, que si no después... ¿Cómo hago? No, que no te salga el número. A la una. Un deseo. A la dos. Y a las tres. Sopla. ¡Bien! ¡Yuhu! ¡Muy bien! Ese cogotito, ese cogotito que... Me lo voy a comer. ¡Año feliz! ¡Cuaño feliz! ¡Cuaño feliz! ¡De la dolor! ¡Días, Pichuchi!